Ay, Dios mío, esta nueva cámara que adquirí está increíble. Sí, ha sido mucho tiempo sin que haya subido un video y es que ha sido imposible para mí por el tiempo hacerlo, pero hoy por fin pude subir un video nuevo y déjenme decirles que ha habido muchos cambios en este canal, comenzando por el equipo que gracias a Dios pudimos adquirir. Y déjame te digo algo. Algunos dicen que no importa tanto el equipo que tengas, sino tu creatividad. Y hay algo de cierto en eso. Sin embargo, un buen equipo te va a ayudar a generar un excelente contenido de una excelente calidad. Y todo va a depender de la capacidad del equipo que tú tengas. Puedes comenzar con poco y después ir escalando para ver si realmente es lo tuyo este asunto. Yo comencé este canal debido a que en la iglesia en donde mi esposa y yo servimos como pastores o copastores, nos fuimos a las casas en pandemia y decidimos hacer transmisiones en vivo. La cámara que teníamos no era una muy buena cámara, que por cierto, gracias a Dios ya cambiamos esas cámaras, ya usamos pues, las mías, las usamos en la iglesia. Y la verdad es que aumentó bastante la calidad. Compré mi primera cámara, es la Sony A6600, que es con la que estoy grabando aquí y es lo que me ha dado estos resultados. Y he empezado a agarrarle un cariño, o más bien ha sido como una pasión, esto de lo audiovisual, más lo visual que lo audible. Comencé a subir mis primeros videos a YouTube y comencé a usarla para las transmisiones en vivo de la iglesia y la calidad mejoró. Bastante, no lo esperaba de esa manera y más porque estaba usando una cámara mirrorless que no es dedicada completamente a video, sino es fotografía y video. Esto nos llevó a cada vez más querer tener mejor calidad, proyectar mejores cosas fuera de la iglesia, de lo que se veía en las redes sociales y con una cámara nos dimos cuenta que no iba a ser suficiente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, gracias a Dios me pude comprar otra cámara y estamos utilizando estas cámaras para las transmisiones en vivo y las comenzaré a usar en este canal. Hey, si llegaste a este punto del video, te voy a pedir, regálame esa suscripción y dale like a este video para que así me ayudes a este canal y pueda crecer un poco más. Seguimos con el video. En cierta ocasión me preguntaron que si yo me mudaría o compraría de la A6600 la Sony A7 IV. En ese momento había un hype enorme por la A7S3, la verdad todo mundo, todo youtuber lo utiliza hoy en día. Pero al usar esta Sony A6600 me di cuenta de algunas cosas. Una, me empezó a gustar el video, pero también la fotografía. Y yo estaba en ese ámbito, o más bien estaba reconociendo el nicho en el que yo quería dirigirme en este canal de YouTube o en lo que yo estaría haciendo con las cámaras. ¿Y qué creen? Me empezó a gustar el video y me empezó a gustar la fotografía. Empecé a practicar la fotografía. No digo que soy bueno, no digo que soy buenísimo. Estoy iniciando en todo esto. Me considero un novato en video y en fotografía. Y me empezó a gustar. Y descubrí que podía vender las fotos en algunas páginas y comencé a subir las fotos que yo tomaba y comencé a darle movimiento y resulta que me empiezan a comprar las primeras fotos. No he vendido muchas, para serte sincero, pero hey, de eso a nada, pues he hecho algo, ¿no? Y me di cuenta que me considero más ahora un, le llaman en inglés un hybrid shooter, que se va de video a fotografía, de fotografía y video, y no está completamente en un nicho. Esto me llevó a tomar la decisión de la siguiente compra, de la futura cámara que compraría, y le empecé a echar el ojo a una cámara. Salió aproximadamente un año y algunos meses y es la Sony A7 IV. Esta es la cámara que tenemos por acá, la acabamos de adquirir. Te voy a decir mi experiencia de uso y vamos a hacer este fake unboxing porque realmente yo ya la abrí porque la teníamos que usar en la iglesia. De aquí viene su cargador. Una de las cosas que me decepcionó un poco es que no trae el cargador de Sony, de las pilas NP-FZ100, me parece que se llama. Todavía tienes que cargar en cámara y pues la verdad no está padre eso. Este es el cable que viene
los instructivos, sí, lo vamos a encontrar por dentro. Ahí viene todo. Yo lo pedí con un kit lens o lente de kit porque me salía relativamente el mismo precio. Y la verdad, pues no tengo ningún lente full frame. Este es el lente que viene. Trae el Sony 2870. Está compacto. No pesa mucho. No trae botones. No trae nada más. Este es de 3.5 en su máxima apertura. Pero en los 70 se va a 5.6. Trae su correa. Lo que sí me di cuenta es que viene de mejor calidad. Que la A6600, este ya viene como aparente piel o cuero. Trae su pila, esta de aquí, y esta es la desgarradora historia, que trae su cargador. Todavía cargas las baterías en cámara y no es algo muy agradable. Y aquí viene la mera buena. Sí, también viene envuelta en sus pañales de seda y la vamos a encontrar de esta manera. Algo que me encantó es que esta ya trae su pantalla abatible de esta manera y no es como la A6600. Y puedes guardarla de esta manera para proteger el sensor. Ahí se cierran las cortinillas del obturador. Algunas especificaciones básicas o rápidas que esta trae. Bueno, trae un sensor de 33 megapíxeles. Trae también el 4K a 24 cuadros por segundo, pero trae un recorte en APS-C en 60. A muchos no les gusta eso, pero realmente a lo que yo hago o para lo que la uso, no necesito el sensor completo para slow motions. Casi no hago slow motion y la verdad no hay una gran pérdida de calidad a la hora de hacerlo. Lo que me gusta es que esta trae el modo APS-C. Es decir, que si yo le conecto, o más bien le conecto, le pongo un lente de APS-C o de sensor recortado, la cámara automáticamente me reconoce el tipo de lente y va a recortar la imagen para que no salga pues la viñeta completa del lente. O yo lo puedo poner desde el funcionamiento de la cámara. Algunos daban queja del sobrecalentamiento. La verdad, en mi experiencia, en lo que yo la he usado, no es mucho, repito, la acabo de comprar. La he usado en la iglesia para grabar un servicio de 2 horas y no he tenido mayor problema. Primero se me acabó la pila antes de que tuviera un sobrecalentamiento y ha sido muy buena. Pero, ¿cómo se ve este equipo? Vamos a verlo. Y bueno, esta es la imagen de la Sony A7 IV. Una cámara híbrida que está dedicada a video y a fotografía, que tiene este sensor de 7K, está ampliado a 4K, entonces te va a dar una nitidez y una calidad excelente. A comparación de esta que tengo por este lado, que no la desprecio la verdad para nada, esta Sony A6600 graba en 8 bits en formato 4:2:0. Y la Sony A7 IV graba en 10 bits en formato 4:2:2. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que esta Sony A7 IV graba un mayor espectro o rango de colores y te da una mayor calidad y definición en los colores, a diferencia de esta que graba en 8 bits. Otra de las cosas que me encantó de esta Sony A7 IV es que al momento de pasar a video o a fotografía o a S&Q, que es para hacer timelapse, es mucho más fácil y sencillo. En la A6600 que tengo por aquí, el dial está aquí y aquí tú cambiabas cada una de las cosas o bien entrabas al menú y ahí hacías el cambio. Pero en esta trae un dial en específico para cambiar de video a fotografía y tú ya puedes guardar en cada memoria, que trae 3. Cada memoria tú puedes guardar tus especificaciones o tus settings, y esto es más sencillo en esta Sony A7 IV. Otra cosa que también me encantó es que trae un dial que se bloquea. Anteriormente ese dial se utilizaba para la compensación de la exposición, pero ahora lo dejaron para que tú lo personalices como a ti te guste o como sea más conveniente para ti. Me ha pasado en esta 6600 que en ocasiones estoy grabando con cámara en mano y accidentalmente
giro este dial de la velocidad de obturador y lo cambio y no me doy cuenta o que lo bajé o que lo subí y gracias a esta nueva actualización puedes bloquear ese dial y ya no se va a mover. Otra de las cosas que me encantó, hay dos ranuras. En una de ellas le puedes meter o una SD o una CF Express del tipo A y en otra, otra SD y así tienes mayor respaldo a la hora de grabar. En este momento yo estoy usando solamente las SDs, que son estas, porque las CF Express tipo A están carísimas, la verdad. No tengo para comprar una ahorita, pero no me han dado lata estas SDs. Eso sí, tienes que tener una de muy buena velocidad, de 270 a 300 megabits por segundo. Esta cámara tiene un montón de botones personalizables. Anteriormente, con la cámara que yo trabajaba, la Sony A6600, tiene, si no me equivoco, 7 botones personalizables, pero esta trae un sinfín. Por aquí te pongo el numerito de cuántos son porque no me acuerdo, pero tiene un montón de botones personalizables y te hace la vida más fácil y sencilla a la hora de grabar o tomar fotografía. Y por último, para finalizar, una de las cosas que más me encantó es que cuando yo utilizaba esta, vuelvo a decirlo, no la desprecio, me gusta mucho esta cámara, fue con la que empecé en este asunto. Cuando yo le conectaba un monitor externo, se cancelaba el seguimiento de enfoque, no podía picarle para que enfocara mi cara o al sujeto que estuviera enfrente de cámara, o bien se cancelaba también el seguimiento al ojo. Entonces era muy fácil que se saliera de enfoque, pero con esta le conecto un HDMI, no se cancela el seguimiento en ojo. Incluso cuando la utilizo conectada a la computadora, puedo transmitir en vivo en 1080, 60 cuadros por segundo, si no me equivoco, y puede tener todavía el seguimiento en ojo. Esta cámara, la verdad, me encantó y creo que si tú estás pensando en comprar una cámara y te gusta la fotografía y el video, la Sony A7 4 es una opción que no te va a decepcionar. Bueno, mis estimados, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo video.